Sí. Aló. ¿Y si lo hacemos con micrófono? Bueno, no sé. Aló. No, no importa por micrófono, porque sí, aló, ¿ya? Buenas tardes, vamos a dar inicio a la siguiente conferencia del área de emprendimiento. La siguiente es, vamos a hablar sobre la importancia estratégica del uso y disposición y negociación de los contenidos protegidos por la propiedad intelectual a cargo del conferencista Ricardo Ballesteros. Ricardo Ballesteros, abogado de la Universidad Santo Tomás de Bogotá, con especialización en Derecho de Propiedad Industrial, Autor y Nuevas Tecnologías. A continuación. Bueno, muy buenas tardes. En este breve espacio vamos a hablar sobre el tema de la propiedad intelectual en relación con la parte contractual y el uso y disposición de los contenidos en la Internet, en la tecnología, en los nuevos desarrollos o en las nuevas aplicaciones. En esa medida es muy importante involucrar hoy en día la propiedad intelectual a los efectos de lo que tienen las compañías, de lo que tienen las empresas, de lo que tienen los desarrolladores, a los efectos de poder obtener utilidades en el tema de la propiedad intelectual. Vamos a hacer este trabajo planteando una introducción y en este sentido vamos a encontrar unos planteamientos. Las empresas deben valorar adecuadamente los activos protegidos por el derecho de autor y la propiedad industrial. Ese es un primer aspecto que vamos a desarrollar. El segundo aspecto es que normalmente las empresas, las compañías, las personas subestiman la posibilidad de obtener beneficios futuros gracias al uso de los contenidos protegidos por la propiedad intelectual. Otro aspecto que vamos a tratar es la propiedad intelectual se convierte en un activo valioso para la empresa cuando se toman las herramientas legales pertinentes para hacer la protección debida. Y otro punto es la propiedad intelectual genera ingresos por medio de concesiones, licencias, usos, autorizaciones o comercializaciones de los intangibles. Y el otro aspecto es utilizar estratégicamente la propiedad intelectual para poder incrementar los ingresos para las compañías y ser muy competitivos. En ese orden de ideas vamos a hacer un planteamiento muy rápido en este diagrama sobre cómo se encuentra la propiedad intelectual no solamente en Colombia sino en el país, en el mundo, perdón. Una de las cosas más interesantes que podemos encontrar en los aspectos de propiedad intelectual para los desarrolladores de contenidos en Internet, para los desarrolladores de cualquier contenido, llámese de tablets, de apps o cualquier elemento que se pueda utilizar en las nuevas tecnologías que se vienen desarrollando, son la propiedad industrial y el derecho de autor. Pero asimismo, para las empresas, para los desarrolladores de contenidos, la propiedad intelectual es una herramienta muy útil en la medida que el conocimiento de esta ley, no solamente aplicable en Colombia, sino en otros países, se entiende de manera ecuménica. Esto quiere decir que entender la propiedad intelectual en Colombia no es nada distinto de poderla entender en Europa, en América Latina o en Estados Unidos. Claramente con algunas diferencias particulares en los sistemas legales como es de Estados Unidos o en Europa, pero el sentido común de la propiedad intelectual no varía tanto y eso hace ser competitivo a una empresa, eso hace ser competitivo a un inversionista en tecnología y eso hace ser competitivo a un desarrollador o a una persona que está involucrada en los aspectos de propiedad intelectual, porque comprender esos temas para los efectos contractuales de lo que vamos a hablar más adelante es dar un entendimiento muy claro de que un contrato de desarrollo de tecnología en Colombia o en Estados Unidos o en Europa no es nada diferente de lo que es entregar o trasladar o dar en licencia o concesión el uso de estos contenidos. Rápidamente, ¿y cuál es lo que nos interesa para los efectos de los desarrollos de contenidos? Tenemos las marcas de bienes y servicios. Hoy en día las marcas representan un activo muy valioso para las empresas en la medida en que estas, bien protegidas, bien registradas en los países donde se está utilizando la marca, genera el reconocimiento de la empresa, la compañía, del producto o el servicio y a su vez, haciendo la valoración propia de este activo intangible, las empresas pues van a tener un mayor capital. Hay muchas compañías que se sostienen a través del valor del intangible de una marca. Pensemos marcas como Coca-Cola, como Nokia, como Apple, tienen mucho más valor en su parte económica, en su parte accionaria, que los propios activos físicos que puedan tener las empresas. Entonces, eso es muy importante, entrar a valorar la marca. Y la marca, para hablarlo muy rápido, en este contexto, las marcas se protegen territorialmente.
Es decir, si estratégicamente una compañía de tecnología quiere desarrollar su marca, pues la marca la tendrá que registrar en cada país donde quiere tener ese uso de ese producto o de ese servicio. Así que si se quiere registrar en Colombia, será registrable en Colombia. Las marcas se protegen por 10 años, pero si quiere hacer una estrategia de desarrollar un producto o un servicio, pues miraré en qué países o en dónde puedo desarrollar mi tecnología para ir registrando mi marca. Haré un registro escalonado. Estaré yendo a Estados Unidos, estaré yendo a Europa, España, Argentina, México, donde efectivamente pueda hacer presencia de la marca. Por otro lado, otro tema que nos interesa para saltarnos otros aspectos como los lemas comerciales, las enseñas, los nombres comerciales, las denominaciones de origen, las patentes o modelos de utilidad, diseños, es el secreto industrial. Sí, casi nos vamos a los dos extremos, a la marca y al secreto industrial. En el tema tecnología, básicamente el desarrollo de estas nuevas aplicaciones los vamos a comprender por la protección del derecho de autor, que es básicamente la protección a las obras literarias, donde se tiene la protección al software como tal o a todas las aplicaciones que se utilizan para todos los sistemas de navegación o para todos los equipos o tecnologías de las cuales se están haciendo mayor uso. Esa es la protección que se da por el tema del derecho de autor. Pero en el tema de propiedad industrial, yéndonos a la marca, que es muy importante registrarla, ¿cuánto vale Apple? ¿Cuánto vale Microsoft? ¿Cuánto vale el nombre de cada aplicativo que hoy en día encontramos? Se me ocurre uno, Angry Birds, que es uno de los más clásicos que se tiene hoy en el tema de los apps. Ya va por el tema del merchandising, que es lo que tenemos que también encontrar. Cuando tenemos una marca valorada y protegida, no solamente la estamos utilizando en los equipos de tecnología, no solamente la estamos utilizando en la aplicación, sino todo el tema de mercadeo, merchandising, que de él sobre se puede hacer. Entonces, esas son estrategias importantes. Hagamos otro ejemplo mayor para las marcas, para comprenderlo desde el punto de vista de su utilidad y de lo que significa para las empresas. Hacemos un paréntesis aquí. Walt Disney, hace unos 6 años más o menos, se conoció en Estados Unidos una ley llamada la ley Walt Disney, o la ley mejor, la ley Mickey Mouse. Quería decir que las obras o los contenidos protegidos por esta compañía, el ratón Miguelito, iba a estar próximamente a entrar al dominio público. Es decir, las obras se protegen por la vida del autor más 70 años en nuestro país y así en otros continentes. Y Mickey Mouse iba a entrar al dominio público. Eso quería decir que este dibujo o esta animación icónica para Walt Disney significaba que todas las personas íbamos a poder utilizar ratón Miguelito para hacer lo que quiera. Aplicaciones, camisetas, películas, lo que quisiéramos. Y la estrategia entonces que hicieron fue un lobby en el Congreso, aumentar el plazo de protección a 100 años, entonces nuevamente se extendió el plazo y el ratón Miguelito se sigue protegiendo. Pero la otra estrategia que hizo Walt Disney es, ya no vamos a poder hacer otro aumento legal, sino empezaron a registrar todas estas animaciones o todos estos dibujos protegidos por el derecho de autor, empezaron obviamente una carga económica enorme, pero empezaron a registrar cada dibujo como marca figurativa. Y eso hace que el registro de marca, que se protege por 10 años, per se renovándose cada 10, pues puede durar 100, 200, 300 años. Y eso entonces, en esa estrategia, llevó a entrar a proteger esta creación de derecho de autor por marcas figurativas. Eso hace que en esa estrategia, cualquiera que quiera utilizar el ratón Miguelito para cualquier producción, pues tiene que pedir derechos de licencia de uso a la compañía, bien sea para hacer una animación, bien sea para utilizarlo en una postal, bien sea para imprimir camisetas, efectivamente para hacer todo el merchandising que se necesite. Ese ejemplo lo traigo a colación para quienes quieren o están trabajando en la tecnología, para quienes les gusta la tecnología, pero para quienes están desarrollando productos con una alta capacidad, no solamente tecnológica, sino con una alta capacidad de desarrollo económico y comercial, que el día de mañana les puede incrementar o generar los dividendos, pero estratégicamente manejado puede ser a futuro, no sé, vendible a otra compañía que quiera tener el contenido que ustedes tienen. Apple perfectamente lo puede comprar, Walt Disney lo puede comprar. Hoy en día Walt Disney está comprando otros productos como Mattel, como otras creaciones o animaciones.
Y eso lo valoran las empresas cuando efectivamente los emprendedores han tenido un camino consecuente y han protegido valiosamente sus activos. Eso les da una mayor participación para efectivamente hacer una negociación de derechos, de licencias o de concesiones, o efectivamente de vender la aplicación para que otra la pueda desarrollar. Eso entonces en cuanto a la marca, con este ejemplo que les quería resaltar. Y con el secreto industrial. Si bien el secreto industrial es la forma o el saber hacer que tienen los empresarios, seguramente tecnología, el desarrollo va avanzando con el tiempo, las nuevas formas de hacer aplicaciones, las nuevas ideas, y es lo que aquí les quiero transmitir. Las ideas pueden ser muy interesantes y pueden ser muy valiosas, pero para la propiedad intelectual, tanto en Colombia como en cualquier otro país, las ideas por sí mismas no se protegen. Entonces el sentido de tener ideas no están protegidas por la propiedad intelectual, ni por el derecho de autor, ni por la propiedad industrial. Una forma fácil de proteger una idea, pues, es no contarla, pero una forma fácil de desarrollarla es efectivamente a través de los secretos industriales. Si dos amigos o tres amigos dicen, oiga, vamos a desarrollar un aplicativo que no existe en el mundo de la tecnología, o vamos a desarrollar un juego espectacular para nuevas animaciones o para cualquier compañía que tiene cajas de uso de contenidos, Xbox, Nintendo, cualquiera que sea, pero tienen un mercado, tienen un potencial uso y han desarrollado toda la parte comercial, tecnológica, de venta, allí hay un secreto industrial. ¿Y cómo se protege ese secreto industrial? A través de los acuerdos, las concesiones o los contratos que entre las partes firmen y suscriban. En ese sentido, es cuando dos amigos, llámese los dos socios de Google, el creador de Facebook o cualquiera que sea, se asocian y dicen vamos a sacar este proyecto adelante comercialmente, pues partimos de un acuerdo, un contrato, pero partimos de la base de qué es lo que está aquí detrás como secreto que vamos a proteger. Porque efectivamente en la tecnología todo puede ser replicable, puede ser fácilmente copiable, pero con una buena estrategia, si lo quiero lanzar al mercado fácilmente y tengo este desarrollo con unas características propias, pues vamos a proteger. Entonces el secreto empresarial se traduce en proteger esa idea. ¿Cuál? Vamos a participar un número de personas, vamos a tener una confidencialidad del proyecto, de qué se va a tratar, en cuánto tiempo lo vamos a sacar, cómo lo vamos a desarrollar. Si hay que tener medidas tecnológicas de protección en los desarrolladores, es decir, en la transmisión de datos o la información que se quiera manejar, si vamos a enviar los archivos electrónicamente, si los vamos a grabar, si vamos a tener mecanismos de seguridad de quién va a ir almacenando la información, pues estamos velando y protegiendo ese producto que va a salir al mercado. Recordemos un poco en el libro de Steve Jobs, cuando en ese laboratorio que solamente entraban 4 o 5 personas a desarrollar los productos, efectivamente están haciendo una labor de secreto empresarial. Si bien pueden estar cerrados, podían estar a puerta cerrada trabajando, desarrollando las nuevas tecnologías, las nuevas aplicaciones, las nuevas tablets, los nuevos iPhone, estaban efectivamente minimizando el riesgo que en el equipo de trabajo se filtrara la información, que en el equipo de trabajo se fuera a la competencia a salir los datos o la información del producto que se estaba desarrollando. Eso es el secreto empresarial, esa es la forma de protegerlo, porque es muy importante y muy valioso. Ya cuando la tablet está en el mercado, pues seguramente podrá haber ingeniería inversa. Podrán conocer todos los casos que hoy en día se tienen de las demandas de las patentes con Samsung, quien era una de las compañías que le estaba fabricando los productos. Eso es otro tema. Pero lo importante era, antes de salir al mercado, antes de dar a conocer a terceros, el grupo de trabajo efectivamente era el conocedor de ese mecanismo o de esas aplicaciones o de esos contenidos a desarrollar y que se protegían por los contratos de secreto empresarial. El secreto empresarial puede ser tan fuerte que puede limitar a alguien que trabaja en la compañía A, se vaya a trabajar a la compañía B, que es la competencia. Y hablando de competencia, hay otro aspecto que no está aquí señalado, y es los temas de actos de competencia o competencia desleal en el mercado. Las compañías o las empresas compiten, y eso es lo que nos dice la ley, y eso es lo que nos dice la Constitución, y eso es lo que dice el libre mercado, competir libremente, competir sanamente en el mercado. Pero cuando se genera competencia desleal es cuando hay actos de transgresión a ese libre mercado. Cuando un empresario empieza a copiar la marca del otro, cuando un empresario empieza a copiar el trade dress de la compañía, empieza a copiar
elementos de generar confundibilidad en el mercado. Y bueno, hay muchos elementos que se abren en ese aspecto de competencia leal, pero simplemente para tener una dimensión muy rápida en esta charla, es básicamente que si estamos en el mercado de desarrollo de tecnología, es evitar que una compañía me sustraiga a mis empleados porque los he capacitado, los he entrenado, hemos traído nueva tecnología para desarrollar y eso vale y eso cuesta. Esa inversión hay que protegerla. Entonces, si vamos a permitir que alguien se sustraiga a mi gente, pues eso es un acto de competencia leal. Por otro lado, si hay una competencia parasitaria, que saco el producto, hacemos el trabajo de mercadeo y otros están beneficiando de ese trabajo, pues hay también competencia leal que deben ser atacadas y accionadas a través de los mecanismos legales ante las autoridades competentes para evitar que esa compañía se lucre a través del trabajo que la empresa ha puesto en el mercado. Y ya hablando del tema del derecho de autor, ¿qué nos competen en las nuevas tecnologías y qué es lo que nos interesa en las nuevas tecnologías? Nos importa la protección de los contenidos artísticos y literarios, básicamente. Por otro lado, tenemos otros derechos, que son los derechos que tienen los artistas, intérpretes o ejecutantes, artistas de obras que interpretan canciones, música, guiones en la televisión o guiones para el cine, los organismos de radiodifusión y los productores de fonogramas. Si nos vamos a los dos últimos, hoy en día un productor de fonogramas puede tener básicamente el desarrollo de su catálogo musical protegido a través de la red, puede estar dando la disposición de venta contenidos o licencias de usos de fonogramas de canciones grabadas por artistas de su sello discográfico a través de su ventana comercial en la internet. También puede ser un organismo de radiodifusión que no necesariamente utilizaba los canales tradicionales que era la radio o la televisión. Ya hoy por internet pueden haber canales de televisión, canales de radio, de streaming, y allí se protege básicamente para el organismo de radiodifusión la forma en que tiene diseñada esa parrilla, la forma en que tiene diseñada toda la programación para que nadie la copie y efectivamente nadie copie o retransmita las señales emitidas por ese organismo de radiodifusión, bien sea a través de la señal de cable, satelital, internet o cualquiera que sea. Es decir, si yo estoy aquí transmitiendo radio, tengo mi programa, pago las licencias, pago los derechos y otra persona está copiando mi señal, bien sea de radio, televisión, por internet, pues está lucrando parasitariamente de estos derechos y lo que efectivamente quiere el empresario es que si quiere usar mis contenidos, pague licencias, pague derechos. Un poco con este tratamiento que los quiero llevar, básicamente es, si uno quiere vivir de la tecnología, si uno quiere percibir derechos, pues efectivamente uno también tiene que proteger y tiene que entrar a trabajar con terceros y explicarle también a aquellos que están utilizando individualmente los contenidos que ese uso no autorizado o ese enriquecimiento parasitario no autorizado pues está en desmedro de mi trabajo, está en desmedro del desarrollo de mis contenidos porque pues hay una producción detrás, hay un grupo de personas trabajando efectivamente para que tengamos una radio en internet, para que tengamos una programación en internet, bien sea de televisión o de contenidos, cualquiera que sea. Y por la parte entonces del derecho de autor de obras literarias y artísticas, ¿qué se protege por el derecho de autor? Se protege los dibujos, las animaciones, las aplicaciones de software, los guiones, los escritos, la fotografía, la pintura, la cinematografía, es decir, todo. Básicamente, todo lo que encontramos en la tecnología, en la internet, se protege por el derecho de autor. Y la gran diferencia entre la propiedad industrial y el derecho de autor es que para proteger una marca la debo registrar, si no, no tengo marca, y se protege por 10 años y la tengo que renovar. Cambio en el derecho de autor, si yo tengo una aplicación de software, tengo una aplicación para tablets, para celulares, para lo que quiera, automáticamente está protegido por el derecho de autor. Aquí en Estados Unidos, en España, en México, inmediatamente. Hacer un registro de propiedad intelectual, y por el lado del derecho de autor, es gratuito. El Estado tiene un servicio de registro de derecho de autor gratis que no tiene ningún costo. Pero lo más importante de esa protección está basada en qué. En la creación, primero, del autor, si nació la obra, pero está basada donde hay una relación contractual entre dos partes, una empresa y un desarrollador, que exista un vínculo contractual. Entonces, en ese vínculo contractual vamos a encontrar este ejemplo y ya nos vamos a hablar del tema de contratos. Entonces, vamos a encontrar que los activos de una empresa está basada en propiedad industrial, en una marca o en una patente o en un derecho de secreto empresarial. También una empresa de tecnología puede vender
puede vender asesoría tecnológica, puede estar dando el uso del know-how a otra empresa para que pueda desarrollar o producir contenidos. Eso se puede licenciar y eso puede estar basado en un contrato de franquicia. Una empresa desarrollará contenidos de seguridad o una empresa desarrollará contenidos de animación, cualquiera que sea, puede dejar de desarrollar y se puede volver una consultora a través de brindar la asesoría a otra compañía que quiera emprender esos proyectos y lo puede hacer a través de un contrato de licencia de uso o de una franquicia donde le voy a decir, mire, usted va a utilizar mi marca, usted va a utilizar toda mi tecnología y a través de mi marca y de mi forma de mercadear, de mi sistema de mercadeo, de mi secreto empresarial, usted puede desarrollar un producto a través de una franquicia, por ejemplo. Entonces tenemos la propiedad industrial, tenemos el derecho de autor, software, aplicativos, imágenes, sonidos, dibujos, creaciones, textos, obras literarias, toda la parte creativa. El capital humano que es importante, no hay tecnología sin personas, realmente, no hay desarrollo si no hay alguien detrás dando ideas, desarrollando, haciendo todo el andamiaje para poder proteger esos derechos. ¿Y qué son esos derechos? Textos, imágenes, videos, fotografías, música, mapas, juegos, marcas, bases de datos, todo ese conglomerado de creaciones de activos protegidos por la propiedad intelectual es el activo valioso que tienen las compañías hoy en día en el tema de la tecnología. Y entonces les estaba hablando de los contratos. Las obras se protegen desde el momento de la creación, cuando la obra nace a través o directamente del desarrollador o de la persona que creó esa animación, que escribió un texto, que escribió un guión para una película, que hizo una obra de arquitectura, etcétera, etcétera. Pero cuando se involucra una empresa y se involucra un desarrollador o se involucran dos personas naturales que convergen para hacer un proyecto de animaciones, desarrollos para tablets, para teléfono celular, etcétera, etcétera, pues hay un acuerdo. Y los acuerdos los hemos hecho todos los días hacemos contratos, todos los días estamos comprando, vendiendo, estamos tomando un servicio público, eso todo es contractual, siempre hay un contrato. Pero para el tema tecnológico necesitamos saber qué vamos a contratar, cuál es el objeto contractual y en cabeza de quién va a quedar la titularidad de ese bien, de ese intangible, de ese software, de esa aplicación para, llámese para cualquier dispositivo tecnológico que se quiera usar. Es decir, ¿quién va a ser el dueño de esa propiedad intelectual? Porque ¿quién es el dueño? Pues es el que va a disponer la licencia, los acuerdos comerciales, los usos, las formas de venta, los pagos de regalías, etcétera, etcétera. Si no hay un acuerdo, pues no vamos a saber primero quién va a reclamar y a cobrar los derechos y segundo, pues quién es el que va a tener la capacidad de negociar, porque es en últimas lo que queremos poner en venta en el mercado o el uso o disposición del contenido, bien sea por descargas, bien sea por accesos, bien sea por las formas que hoy en día el mercadeo para los temas electrónicos y digitales permiten y favorece. Entonces, ¿qué se contrata? El uso de música, imágenes, fotografías, licencias, autorizaciones, sesiones parciales o totales, adaptaciones, modificaciones, reproducción de obras, traducción de obras, realización de videojuegos, distribución de derechos, ventas de contenidos, por cualquier medio o formato conocido por conocer. Esa es una de las grandes ventajas de la propiedad intelectual, que no se cercena y no se circunscribe a la tecnología que está hoy en día presente. Esta pequeña frase de cualquier medio conocido por conocer es cuando en el tema del derecho a la propiedad intelectual se antepone a todos los cambios tecnológicos. Es decir, no tenemos que esperar que venga un nuevo desarrollo tecnológico porque la ley ya lo está previendo y ya lo está protegiendo para cualquier nueva tecnología que se venga suscitando en el mercado. Entonces es importante el acuerdo, es importante el contrato. ¿Qué vamos a contratar entre los dos? ¿Qué vamos a desarrollar? Usted es el desarrollador, usted es el que pone los equipos, quién va a mercadear, quién va a comercializar y en últimas, si son los dos titulares de los derechos, si es uno, cómo van a ser los pagos o las contraprestaciones de los derechos o regalías. Si ustedes tienen preguntas o inquietudes, perfectamente pueden levantar la mano y podemos ir dando respuestas a las inquietudes que puedan tener sobre la materia. ¿Y qué es un contrato? Aquí vamos a hacer una definición muy, muy simple de lo que trae nuestra ley en el derecho colombiano y nos dice que el contrato convención es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa, cada parte puede ser de una o de muchas personas. Dar, hacer o no hacer. Es decir, si yo voy a hacer un desarrollo para su compañía, ese va a ser mi trabajo, hacer el desarrollo para su empresa. ¿Cuál va a ser la contraprestación? ¿Un salario?
o una suma determinada en pago, o una contraprestación en un pago fijo más una participación en ese proyecto, ¿cierto? Es decir, lo que las partes quieran y convengan. No hay ataduras en el tema de los contratos. La ley no limita la forma en que dos empresarios o dos personas se pongan de acuerdo en la forma o disposición de pago de los derechos u usos. Es básicamente que en esa regla de juego, pues las cosas fluyan, las cosas se puedan dar efectivamente sin ningún tropiezo. Entonces, la ley no limita de las formas en que se deba pagar o hacer o se va a ejecutar o se va a realizar. Por otro lado, los requisitos para un contrato. Los que sea la persona capaz, que no se vise el consentimiento y que no recaiga sobre objeto lícito o causa lícita. Estos cuatro aspectos pueden sonar ladrilludos, pero básicamente el primero es el más importante para esos efectos, ser legalmente capaz. ¿Por qué? Porque en el mundo de la tecnología ya hay personas, niños, que desarrollan aplicaciones con unas edades de 8, 10 años. Perfectamente, el otro día entrevistaron a un niño que desarrollaba unas aplicaciones en Miami, en CNN, lo entrevistaron en Clix, y tenía unos dividendos enormes con la venta de esos desarrollos, pero ¿quién era el que contrataba o quién era el que firmaba o suscribía el contrato con Apple para esas aplicaciones para las tablets de Apple? Los padres. Ese niño es capaz para desarrollar tecnología, es capaz para desarrollar un apps, es capaz de desarrollar cualquier contenido digital, pero legalmente no es capaz para suscribir un contrato. Entonces, eso es muy importante. Si en mi compañía, o si en mi empresa, o si en un proyecto, amigos o dos personas se van a reunir y no tienen la mayoría de edad como en Colombia, los 18 años, o en Estados Unidos los 21, pues no están legalmente capaces para suscribir contratos. Y llamo la atención de ser legalmente capaz, porque efectivamente podemos tener un muchacho que desarrolla software, pero tiene 17 años. ¿Con quién me toca contratar? Con su representante, su papá, porque él, firmando un contrato, no se está comprometiendo legalmente. Y eso puede ser algo tan sencillo, puede ser algo tan básico, pero a los efectos legales de una compañía, a los efectos legales de una inversión, pues puede generar un desastre económico o puede generar la simpleza de una demanda legal porque usted está contratando a menores de edad para desarrollar aplicaciones. Entonces, usted tiene que tener un contrato muy bien estructurado y a su vez decirle, ok, si usted tiene 18 o 10 años y quiere desarrollar aplicaciones que las puede hacer desde su casa, que nos puede enviar la información, perfecto. ¿Con quién firmamos? ¿Con su papá o con su mamá? Perdona que te van a pasar el micrófono. Sí, la empresa contrata el diseño, desarrollo de un software, por ejemplo, ¿a quién le queda la propiedad? ¿Al que lo desarrolló o a la empresa? Muy buena pregunta. ¿A quién le queda el desarrollo? Si es la empresa la que está disponiendo económicamente dinero, inversión, aplicaciones, compra de software especializado para desarrollar animaciones, y si es el interés de la empresa quedarse con los derechos, será de la empresa. Y así debe constar en el contrato entre la empresa y el desarrollador que la persona que se involucra con la compañía va a tener una remuneración, va a tener un salario, va a tener unos honorarios, si se quiere, por prestación de servicios. Si se quiere, puede tener una participación económica del proyecto, un porcentaje por regalías, por venta del producto. Pero aquí en últimas le interesa ser propietario a la empresa. ¿Por qué? Porque si yo estoy invirtiendo o soy el dueño de estos derechos, mi estrategia de negocio tiene que estar enmarcada, tener la liberalidad y la disponibilidad de poder contratar con otras compañías de tecnología para vender mi desarrollo, para poderlo comercializar o licenciar a través de ciertos canales comerciales, tecnológicos, o con ciertas compañías de telefonía celular, o con ciertas compañías especializadas en hardware o en software. Y si estamos dos personas como dueñas de ese programa, la empresa y el desarrollador, pues va a ser difícil poder disponer de ese bien. Me explico. Si aterrizamos este concepto, la propiedad intelectual es muy similar a la propiedad común, es decir, al derecho real de las cosas, en palabras más cristianas, a la forma en que disponemos de nuestros bienes inmuebles. Si tenemos una casa, en esa casa la podemos vender, la podemos arrendar, la podemos dar en uso, como en licencia, que sería un arrendamiento,
la podemos dar en uso gratuito, que será un comodato, o la podemos vender. Y entonces, ¿a quién le interesa el manejo de la disposición de la casa? Al propietario, ¿cierto? Yo le puedo dar al inquilino el uso de la casa y me paga unos derechos, que sería la licencia en el tema de tecnología, o en el caso de la casa, el pago del arrendamiento. Pero si yo luego con la casa la quiero vender, yo no tengo que pedirle permiso al arrendatario, simplemente la vendo, le notifico que la vendí y ya el nuevo propietario sabe que hay un inquilino, bien puede continuar en la casa o bien el inquilino se tendrá que ir. Si bien el ejemplo aplicado para dos personas que están en la compañía, en últimas, ¿a quién le interesa la propiedad sobre ese software o sobre esa aplicación? Depende también. Si ambas partes quieren ser dueñas, díganlo en el contrato, establezcan la propiedad, es decir, a un porcentaje, 50-50, 60-40, 70-30. Pero también lo más importante, digas en ese contrato quién es la persona o la persona capaz, si es el desarrollador o si es la empresa, la que tiene la capacidad de disponer económicamente sobre ese bien para venderlo, licenciarlo o autorizarlo. Porque no puede estar la empresa por un lado concediendo derechos de uso, licencias, y por el otro lado el desarrollador también concediendo uso, licencias, porque en últimas, al final del camino pueden encontrar tropiezos, cada uno vendiendo derechos a dos compañías distintas, a dos compañías que compiten en el tema, y no va a ser fácil poder resolver ese problema. Entonces, la recomendación es que si la empresa invierte, que los derechos sean de la empresa, que pacten sí unas situaciones económicas de equilibrio justas para los desarrolladores, si así se proponen en participar en regalías o en las ventas futuras o licencias que sobre esa nueva aplicación se pueda desarrollar. Porque hay empresas o capital de inversión que le apuestan fuertemente a este tema tecnológico. Como puede generar unos dividendos, como pueden fracasar y pueden tener un descalabro económico. ¿Y quién va a correr ese riesgo? ¿La empresa o el desarrollador? Seguramente la empresa, que tiene el músculo financiero para hacerlo, tiene la capacidad comercial para poder disponer todos los temas de publicidad, todos los temas de contratos con terceros, y es una apuesta grande. Si es importante, seguramente el desarrollador podrá ir en una participación, un porcentaje sobre las ventas o regalías futuras. Continuando con ello entonces, el más importante es ser legalmente capaz. El otro tema que no dice el consentimiento, pues es efectivamente que el contrato sea claro, expreso, donde se digan todas las condiciones del objeto a desarrollar, del objeto a contratar, de las formas o condiciones en que se debe dar ese contrato, de las formas o pago o el uso, de los territorios. Efectivamente, los derechos de propiedad intelectual tienen una gran ventaja, es que se puede fraccionar. Yo puedo estar concediendo licencias al territorio americano a una compañía, pero le puedo estar dando licencias a otra empresa en Europa para que las venda. Esa es la gran ventaja que los desarrolladores, que la nueva tecnología, uno puede sacarle mucho partido y mucho jugo en estos temas. En un contrato de tecnología o en un contrato de desarrollo, podemos encontrar la duración de las transferencias. Cuando hablamos de duración de la transferencia es si vamos a transferir derechos de propiedad intelectual, es decir, los 70 años de protección a la empresa, o si vamos simplemente a dar un uso o un tiempo de disposición de uso de esos contenidos. Ejemplo, en el caso de las editoras, el escritor le otorga a una editorial un determinado tiempo para que edite, publique y promocione el libro por un determinado territorio. Entonces, el autor A le autoriza a la editorial B para que esa editorial distribuya, venda, bien sea el libro en formato físico, en formato digital, en un determinado territorio, Colombia o América Latina o Centroamérica o Estados Unidos, para que lo comercialice y lo venda por 5 años, 6 años. Al cabo del tiempo, se acaba el contrato, se extingue, cada quien recibió sus dividendos, perfecto. Pero al mismo tiempo, ese autor podía tener una editorial vendiendo los derechos en América Latina y otra editorial manejando los derechos en Europa. Entonces, esa es la duración de la transferencia. ¿Cuánto tiempo es el uso o disposición de la licencia o el contrato en el cual se especifica los derechos patrimoniales que de ese contenido se va a desarrollar? O bien puedo estar transfiriendo todo, le puedo estar entregando a alguien, le cedo, le transfiero todos los derechos patrimoniales, que es básicamente con tu pregunta, le vendo la casa es suya, haga con la casa lo que quiera. Es decir, ya sobre la casa no puedo hacer ningún derecho. Pero si yo a usted le entrego un contrato de arriendo a 10 años, quiere decir que usted va a utilizar la casa por 10 años y no puedo usarla por ese tiempo hasta tanto usted me la reingrese o simplemente en un tiempo menor diga, le reintegro la casa porque ya no quiero continuar con ella. Tuvo un tiempo de licencia, 10 años para explotar el arriendo. Lo mismo pasa con una licencia de uso. Exploten los derechos de estos contenidos por un determinado tiempo. Los derechos que se transmiten o se conceden.
en esos temas de contenidos y la forma en que si ustedes, algunos ya han desarrollado ventas de esos contenidos, son contratos de distribución, contratos de reproducción, contratos donde efectivamente se haga un uso apropiado de ese desarrollo o de ese contenido. Me explico, si tenemos un software, ¿cuáles serían las plataformas o disposición natural para que otro tercero explote el software? A través de un contrato de distribución, yo le digo a una compañía, usted tiene el contrato para distribuir y vender el software en Colombia. Pero también le puedo decir a otra persona, usted tiene el derecho para que ese software lo adapte a otros idiomas. También le puedo decir a otra persona que usted en otro territorio haga también las ventas o las licencias correspondientes. Entonces, los derechos patrimoniales serán tantas o cuantas formas que sobre ese contenido se puede hacer o se puede realizar. Los más importantes que conocemos, el derecho de distribución, el derecho de comunicación pública, el derecho de adaptación o transformación. Basados en esos, son muchos o tantas o cuantas formas pueden existir para que un aplicativo, para que un contenido protegido por la propiedad intelectual se pueda adaptar, transformar o usar o disponer. Las lenguas, ¿qué lenguas se involucran? Por ejemplo, si es un libro, si es un libro digital y está escrito en español, pues podemos involucrar que le podemos dar los derechos a una editorial en Italia para que los traduzca al italiano, le podemos dar los derechos a otra compañía para que los traduzca al francés en el territorio francés y así sucesivamente. ¿Cuáles son los derechos que se involucran? Si el software lo vamos a adaptar, si la película la vamos a adaptar para que se pongan los caracteres en otro idioma, si el programa o el juego o el aplicativo va a estar traducido en otros idiomas, si vamos a hacer un aplicativo aquí en Boyacá y lo vamos a vender a una compañía china, pues le vamos a vender los derechos a esa compañía china para que sea ella la única que haga la adaptación al lenguaje mandarín y lo pueda vender y distribuir en el mercado chino, seguramente si tiene todo el músculo financiero para que efectivamente así lo haga. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta en los contratos. El territorio. Yo como titular de los derechos puedo diversificar los territorios para la venta del producto. América Latina, Europa, Asia, África. Y de esa manera puedo tener también la experiencia de mirar en el tema mercadeo, por ejemplo, un buen distribuidor en América Latina o una buena compañía productora que quiera vender los derechos frente a otro en otro país, ¿cómo lo hacen? Entonces no me amarro a uno solo, sino digo, ok, aquí en Colombia o en América Latina va a ser esta compañía, en Europa va a ser otra. ¿Cuáles son los resultados? ¿Cuál es la experiencia de una u otra en el tema de mercado, en el tema de manejo de clientes, en el tema de venta o distribución de derechos? La responsabilidad de las partes y el procedimiento para resolver controversias. Esto aterricémoslo al contrato entre el desarrollador y la compañía. ¿Qué responsabilidad va a tener el desarrollador de esos contenidos con la empresa y qué responsabilidad tengo yo como empresa con ese desarrollador? Básicamente, vayamos a la parte inicial, al tema de confidencialidad, al tema del secreto empresarial, al tema de no competencia, al tema de que no esté vendiendo las ideas a otra compañía. Entonces, es la forma de velar y proteger. Y la otra, los contratos que se hacen o la experiencia para las compañías es básicamente que el contrato funcione y fluya para las partes. Pero una situación muy interesante es también entender que si algo llega a pasar entre los dos, si nuestro contrato de licencia o nuestro contrato de desarrollo hay algún inconveniente, ¿a dónde vamos a acudir? ¿A dónde vamos a ir para resolver el problema? ¿Vamos a ir a un juzgado? ¿Vamos a ir a un tribunal de arbitramiento? ¿Vamos a ir a una conciliación a la Cámara de Comercio? Eso es con el fin de agilizar la situación contractual y también evitar a los empresarios desgastes en procesos legales, jurisdiccionales o laborales si ya hemos dispuesto en el contrato cuál va a ser el mecanismo legal para resolver las disputas en caso de que en ese contrato tengamos alguna diferencia. Perdón, un micrófono, por favor. Yo elijo X entidad de conciliación, es obligatorio para ambas partes. Si alguna de las partes dice no, yo voy para Cámara de Comercio, pero habíamos acordado otra cosa, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Que la cláusula compromisoria, como se llama, o sea, la cláusula donde las partes que firmaron el contrato, ejemplo, la empresa y el desarrollador dijeron
que cualquier controversia que surja sobre el contrato, nos vamos a una disputa de arbitraje a la Cámara de Comercio de Tunja, es la Cámara de Comercio de Tunja, no es el capricho mío que el día de mañana le diga a usted, no, es que no quiero ir a la Cámara de Comercio de Tunja, fue lo que ambas partes involucramos en el contrato para resolver las controversias efectivas de ese documento que hemos firmado. Por eso, pero si una de las partes simplemente después no quiere hacer caso de eso que acordó, dice, no, yo ya no quiero ir a la Cámara de Comercio, perfecto, quiero ir a otro lugar, entonces, ¿qué? Hay un incumplimiento, hay un incumplimiento para resolver la controversia, lo cito a Cámara de Comercio, si la persona no acude, pues entenderá que, primero, las citaciones a las conciliaciones, a los arbitrajes, son obligatorias porque tienen facultades jurisdiccionales como un juez. Entonces, una citación de la Cámara de Comercio de Tunja respecto a ese contrato y la persona incumple, pues va a tener unas consecuencias, unas sanciones económicas por ese incumplimiento. Entonces, ese capricho no le va a durar mucho porque efectivamente la entidad correspondiente va a tomar las medidas correspondientes a ese incumplimiento de no asistencia, también a la diligencia de conciliación o arbitraje y por obviamente a la renuencia sobre las obligaciones del contrato. Ah. La parte que tiene el reclamo, pues mirará también estratégicamente si continúa frente a un arbitramiento o ya definitivamente ese incumplimiento le da causal para ir ante la justicia ordinaria y hacer la demanda correspondiente ante el juez competente. O sea, no, bien, bien, gracias. Bueno, siguiendo entonces, ¿cuáles son los principios básicos que podemos tener en un contrato de propiedad intelectual? Si quieres ya te damos paso a una pregunta. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí también. Es una pregunta muy básica. Teniendo en cuenta los procesos de desarrollo del software, que podríamos empezar pues desde la idea hasta puede ser ya la implementación del software como tal, ¿en qué nivel de desarrollo puedo tener la capacidad de ir a patentar o registrar la idea como tal? Bueno, buena pregunta. Cuando tengo un software, ¿en qué etapa lo puedo registrar? Realmente en la etapa que usted se encuentre. Puede estar su aplicativo en el, digamos, en el desarrollo 1.0. Regístrelo. Si ya luego está en el desarrollo aplicativo 1.01 o 2.0, hágalo. El derecho de autor no le va a limitar a que su registro tiene que ser cuando la obra esté concluida. Ejemplo, si yo estoy escribiendo un libro y quiero registrar mi primer capítulo, registro mi primer capítulo para protegerlo. Seguiré registrando segundo capítulo, tercer capítulo y al final tendré la obra completa y le puedo hacer los registros a cada capítulo individual y al final le puedo hacer el registro completo a toda la obra. Entonces no tiene ninguna limitación. Lo que sí es importante es que en derecho de autor no se registran ideas. Yo no voy a decir, lleno una solicitud de un formulario y digo, voy a registrar la idea de tener un software interactivo que las personas puedan jugar con las pupilas de los ojos. Me estoy inventando algo. Pues no, no sirve. Usted tiene que ya tener el software donde efectivamente las personas pueden hacer juegos con la pupila de los ojos y efectivamente ahí ya está protegido. ¿Sí? O, por otro lado, en el tema del software, dependiendo de ese uso, si esa tiene una connotación de propiedad industrial, es decir, que sea un invento, que tenga altura inventiva, aplicación industrial y novedad, que son los tres requisitos para patentar. Normalmente el software por sí mismo se protege por derechos de autor. El software cuando está compasado con un dispositivo tecnológico puede tener la protección por patente. Y en patente sí tengo que estudiar el estado de la técnica para efectivamente saber si eso es patentable o no es patentable. Uno, que sea novedoso en el mercado. Dos, que tenga aplicación industrial. Y tres, que tenga esa disposición de poderse usar. ¿Sí? Bajo esos tres principios ya puedo ir camino a un procedimiento de patente que también lo debo hacer o nacional o internacional, dependiendo de mi estrategia, si efectivamente ese producto es muy interesante. Pensemos en una máquina o una caja de Xbox, por ejemplo, muchos dispositivos de esos pueden estar protegidos por patente, pero el contenido que navega en esa caja de juegos interactivos, pues son derechos de derecho a autor protegidos por el otro extremo de la norma. Los principios básicos en los contratos, las distintas formas de utilizar los contenidos, es decir, cómo se van a utilizar los contenidos y de qué forma las partes van a hacer una disposición de esos derechos en ese contrato, sea una licencia de uso, sea una venta de derechos, sea una disposición o descarga de esos contenidos.
El contrato puede estar escrito entre ambas partes, pero el contrato también es un contrato electrónico si a través de mi página web los jugadores, por ejemplo, que quieran acceder a un juego interactivo, ingresan, leen las condiciones o términos de usos, eso es un contrato. Cuando nos dicen acepto, esos términos y condiciones de aceptación son la forma en que yo digo usted acepta el uso de este contrato. Esos son los llamados contratos de adhesión. El ejemplo más terrenal son los contratos de transporte. Yo cuando voy a viajar y a tomar un avión, yo no negocio con la aerolínea en la forma que me lleve. Compro el tiquete y ese es el contrato de transporte. ¿Le gusta o no le gusta? Entonces ingreso a una página de internet donde hay una aplicación interesante y le doy a aceptar, es porque estoy entendiendo que me dispongo a esas reglas de juego, que el titular de los derechos de esa página web dijo y dice o indica qué es lo que se debe hacer o no se debe hacer frente a la página o los contenidos de esa página. Los contenidos también son protegidos de forma independiente. Es decir, la forma de proteger un derecho no se extiende a la otra. Esto lo voy a poner con un ejemplo más real para poderlo comprender tan rápido en esta hora. Resulta, hay una obra famosa de Walt Disney que es Fantasía. Yo creo que todos la hemos visto. Fantasía fue una película hecha en los años 50. Cuando salió la nueva tecnología, el Betamax, Walt Disney dijo, ok, vamos a poner Fantasía, que está en cine de 35 milímetros, lo vamos a llevar al Betamax. Y en las obras musicales que estaban en Fantasía, que si mal no recuerdo son de Tchaikovsky, ya para la época en que se iba a transformar la película en un dispositivo tecnológico como era el Betamax, Walt Disney lo estaba haciendo, los herederos de Tchaikovsky le dijeron a Walt Disney, un momentico, usted no puede empaquetar la película ahora en un dispositivo tecnológico porque el contrato con mi papá decía que el uso de la obra musical era para una película 35 milímetros y no se había hecho alguna disposición de nuevas tecnologías, ni en ese entonces se hablaba del Betamax o el DVD. Quería decir que para esa nueva transformación de la película al Betamax, Walt Disney tuvo que negociar los derechos del uso de la sincronización de las obras musicales para los efectos de poner la película en Betamax. Dicho eso, es básicamente la forma o disposición de independiente de los derechos. Ahora vayámonos año 2013 con un ejemplo. Tenemos una aplicación que se va a utilizar en equipos con plataforma, ustedes me van a corregir si o no, en un sistema Android, ¿cierto? Funciona bajo esa plataforma. Pero resulta que la compañía que está utilizando mi dispositivo le fue fácil cambiarlo porque ya la tecnología Android cambió y vino otra nueva. El contrato decía que este dispositivo, esta aplicación era para plataformas Android, no era para otras plataformas tecnológicas. Ese uso que quiere hacer esa otra persona a la cual le habíamos concedido la licencia o le estamos concediendo la licencia, no lo puede hacer, lo tiene que negociar nuevamente. A menos que en el contrato se dé de manera amplia y clara y expresa que se diga que este dispositivo funciona en plataforma Android y podrá funcionar en otras nuevas o plataformas tecnológicas conocidas o por conocer que el titular o el distribuidor o la compañía que tiene el aplicativo puede hacer uso de él. Si hacemos una redacción de esa naturaleza, quiere decir que le estamos dando derechos amplios para que no solamente lo utilicen esa plataforma Android, sino para otras nuevas tecnologías que puedan surgir. Y eso tendrá sus más y sus menos. De pronto le estoy dando una venta de licencia de derechos tan amplia que le estoy dar unas ganancias enormes porque las va a poder utilizar en otras plataformas. O por otro lado, simplemente estamos diciendo que si viene otra nueva tecnología u otro cambio, pues se tendrá que negociar otra nueva licencia para que se utilice en esa nueva plataforma. Y eso es lo que enriquece los acuerdos de voluntades, lo que las partes quieran decir o disponer, pero siempre de forma clara y expresa. Los usos de contenidos de propiedad intelectual no los podemos suponer, no los podemos imaginar. Es lo que el contrato dice expresamente y a lo que el contrato nos debemos referir. Si se autorizó el uso o explotación de la venta de los derechos de licencia o comercialización en Colombia, pues ese distribuidor se debe apegar a que solamente lo puede vender en Colombia. Él no puede decir, no, es que me salió un muy buen negocio en Panamá y en Ecuador y en Venezuela. Qué pena, el contrato no lo dice y no lo puede extender. Creo que ya me quedan
poquitos minutos y aquí rápidamente entonces vamos a leer esos aspectos. La autorización que da el titular de los derechos a los contenidos de propiedad intelectual para una forma de utilización no se extiende a las demás, ya la explicamos. La interpretación de los contratos donde se involucren derechos de propiedad intelectual son restrictivos, es decir, lo que diga el contrato. No se admite reconocimiento de derechos de propiedad intelectual más amplios de lo que se expresa en el contrato. Hay nulidad en la cesión global de derechos. Ojo con los desarrolladores, cuando se dice usted cede y transfiere todos los derechos de las aplicaciones. ¿Cuáles aplicaciones? ¿Todas las que usted va a hacer para la compañía o simplemente la aplicación o el proyecto especial que usted está trabajando? Eso es muy importante. Un favorecimiento a los efectos de demanda, el indubio pro autor, es decir, la favorabilidad al autor o el desarrollador de los contenidos. Y observar los derechos morales, es decir, que siempre se reconozca el derecho de paternidad de quien fue el que lo hizo. Y llegamos nuevamente a las conclusiones que fue el planteamiento que quisimos dar. Es básicamente dejarles la expectativa, dejarles las ideas, dejarles las inquietudes, en el sentido de que los nuevos desarrollos, las aplicaciones, las compañías de tecnología, sean pequeñas, medianas empresas o grandes empresas, tienen un potencial enorme de valorar adecuadamente esos activos intangibles, de saber proteger estratégicamente los derechos de propiedad intelectual, de proteger estratégicamente los derechos de propiedad industrial e intelectual, el derecho de autor, de no subestimar la posibilidad de obtener beneficios futuros. Yo siempre llamo la atención a los emprendedores que si estamos desarrollando, queremos vivir de la tecnología, queremos tener beneficios económicos de la tecnología, no subestimemos que podemos tener a través de una pequeña o mediana empresa, tener alianzas estratégicas con grandes compañías, poder tener dividendos, regalías, pero saber asesorarnos bien para poder obtener los dividendos futuros que sobre esas aplicaciones estemos haciendo. Se convierte en un activo valioso cuando lo protejo de acuerdo con la ley, es decir, cuando hago los acuerdos o los contratos con la norma colombiana. Si voy a desarrollar o voy a contratar desarrolladores en la India, pues me tengo que asesorar cuál es la norma que aplica, porque si voy a mandar a hacer unos dispositivos de telefonía celular en la India o en Pakistán o donde estén haciendo mejores desarrollos, pues tengo que ver cuál es la norma que aplica para que efectivamente me estén transfiriendo, me estén entregando el objeto intangible que voy a explotar en mi empresa. ¿La propiedad intelectual puede generar ingresos? Claro, generan ingresos. Hoy en día, la industria sin chimeneas o las industrias del conocimiento, como la que estamos aquí presentes, generan un mayor ingreso en el Producto Interno Bruto que las propias, como otros mercados o rubros como el minero, por ejemplo. El aporte que da el Producto Interno Bruto, las empresas de creación y del conocimiento casi están en un 3.5 a un 5% de aporte al Producto Interno Bruto. Es decir, es alto el aporte que se hace a través de compañías con alto desarrollo de tecnología. Y utilizar estratégicamente la propiedad intelectual, pues genera sustancialmente la competitividad de la compañía, la competitividad de las empresas, examinar proyectos de clúster, examinar proyectos interactivos, examinar joint ventures o acuerdos comerciales, mirar muchas formas como también, y aquí ya para concluir, las alianzas público-privadas en muchos sectores, en muchas partes del país, están generando dividendo para las empresas. No más, y hace poco salió, ustedes pueden reseñar una publicación de la revista Dinero, como un clúster de asociación público-privada en el departamento de Caldas, en Manizales, están desarrollando contenidos de películas para hacer una animación completa de una película animada para Hollywood. Eso quiere decir que sí tenemos la capacidad para hacerlo, que tenemos las personas y el material humano y tecnológico para hacerlo y que no estamos distantes como estas empresas de Manizales que ya van a hacer una película animada que se va a vender en Hollywood, que no es nada distinto o distante de poderlo lograr. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que examinar como emprendedores, como empresarios, cuál es la forma de hacer las alianzas público-privadas para que en Boyacá, en Tunja, tengamos clúster de desarrollo tecnológico, tengamos apoyos y patrocinios económicos y favorecimiento de capacitación y tecnología, que vengan personas, empresas, compañías que nos transmitan ese know-how, que nos transmitan ese saber hacer para poder incrementar nuestras ideas, para poder incrementar nuestros desarrollos, para poder incrementar todo nuestro aparato productivo comercial en esos aspectos. Muchísimas gracias por esta invitación. Esperamos que en este breve espacio hayamos logrado el objetivo de dejarles a ustedes todas las inquietudes que la propiedad intelectual les puede favorecer y permitir para sus empresas, para sus desarrollos. Si tienen algunas últimas preguntas, con mucho gusto estamos
atentos. Muchas gracias.